Y 5 cosas que debes saber si quieres casarte con un coreano en el futuro. La youtuber SimpleSSOL compartió las 5 cosas que debes saber si deseas casarte con un coreano. Como coreano-estadounidense, el consejo que compartió desde su perspectiva es esclarecedor, por decirlo menos. Por supuesto, todas estas cosas son basadas en sus propias experiencias, así que asegúrate de tomar las cosas con un grano de sal. 1. La propuesta. No debes esperar una propuesta enorme como la que se ve en las películas y los programas de televisión. Su propuesta tuvo lugar una semana antes de su boda. Lo que he notado en Corea es que las propuestas se hacen después de que se establece la fecha de la boda. Tienes tu vestido de novia, las invitaciones están listas y todo está listo. 2. Permiso. Una de las amigas de su esposo experimentó dificultades durante la planificación de la boda porque sus padres no se llevan bien y por eso el matrimonio se rompió. Siento que la cultura occidental no les pidió permiso a sus padres para casarse con esta persona. Es más como si lo anunciaras: oye mamá, este es con quien me voy a casar. 3. Los hombres tienen que preparar la casa. Ella observa que es responsabilidad del hombre proveer la casa, mientras que el trabajo de la mujer es amueblar la casa y convertirla en un hogar. Los hombres tienen que preparar la casa, ya sea si es por lo general, si compran una casa con dinero en efectivo, suelen ser sus padres los que ayudan. ¿Sabes? No todo el mundo tiene la capacidad de comprar una casa, por lo que obtienen préstamos. 4. Intercambio de regalos. Tienes que regalarle a tus suegros dinero en efectivo, que es un porcentaje de lo de tu casa que posiblemente pagarán. También se supone que debes comprar bonitos regalos para los padres. Por ejemplo, le compró a su suegra un bolso de lujo. Nuevamente, esta es la cultura coreana. No estoy diciendo que esto sea malo, pero esto es algo que realmente no entendí. Si preparas la casa, se supone que debo darte a la suegra o a sus padres efectivo en un sobre. Y es como un cierto porcentaje de cuánto costará la casa. No recuerdo cuánto fue el porcentaje, pero no es una cantidad pequeña. 5. Regalos de boda. Así que si se quieren casar con un coreano, ya saben que le tienen que dar a los suegros mucho dinero. Es más común dar dinero en efectivo que obsequios en las bodas, y la cantidad varía según lo cerca que esté de la pareja. No recibí muchos regalos, principalmente en efectivo. En Corea se considera que debes darle dinero en efectivo a la otra persona si se casa en lugar de un regalo.